Hola, en este video les voy a enseñar cómo instalar una alarma para motos sin intervenir el sistema eléctrico, y esto es súper práctico para motos que todavía están con garantía y que si uno les interviene el sistema eléctrico, corta cables o interviene cables, pierde la garantía. Entonces acá yo les voy a enseñar una forma de instalarla, una forma que no perjudique el tema de la garantía. El primer paso es identificar el ramal que lleva los cables hacia los intermitentes. Y acá, por ejemplo, yo tengo las tierras de los dos intermitentes traseros y los positivos de los dos intermitentes. ¿Esto para qué va a servir? Porque la alarma va conectada a las luces intermitentes. Entonces, cuando la alarma se enciende y empieza a sonar la sirena, también enciende las luces intermitentes como hazard, digamos, enciende los dos lados. El otro paso es entrar al compartimento donde está la batería, identificar el positivo y el negativo. De acá se sueltan para después conectar la fuente de energía de la alarma. Y el tercer paso es buscar un lugar donde puedan instalar la alarma, la central y la sirena, que quede bien escondido y que no quede a mano de quien quiera robar la moto, y que también no choque con el asiento cuando pongamos el asiento encima, porque si ponemos el asiento encima y choca con la central se puede estropear. Así que ojo con eso. Bueno, acá tenemos la alarma. Esta es la central. Acá viene con su chicote o ramal, como le quieran decir, en el cual tenemos que pelar los siguientes cables: el rojo, que es el positivo de la batería de la energía, y el negro, que es el negativo, y los dos cables amarillos que corresponden a los de los intermitentes. Para instalarla y no perder la garantía, no la podemos instalar con todas las funciones, porque estas alarmas además permiten el corte de motor a distancia y el encendido a distancia. Así que una cosa por otra, para no perder la garantía y ganar en seguridad, se puede instalar la alarma con el tema de, obviamente, la sirena, tener la central conectada y los intermitentes. Fijamos la parte donde queramos instalar la alarma y limpiamos con alcohol para evitar que se despegue el adhesivo doble contacto cuando queda polvo. Así dejamos la superficie limpia. Acá, una vez ya pegada la centralita con el ramal de cables, con los cables que les comenté estando pelados, procedemos a hacer la instalación. Acá yo descubrí el ramal donde está la conexión de los intermitentes traseros. Estas dos son las tierras de los intermitentes y estos son el positivo de cada uno de los lados. Ya con los cables desconectados, procedemos a poner ahí con los cables así como doblados como se veían, y ponemos el conector encima. Esto nos permite podernos conectar sin intervenir el cable y sin cortar ningún ramal ni nada. Bueno, aquí ya nos unimos a los positivos del intermitente, de cada intermitente. Uno se puede unir al intermitente adelante o intermitente de atrás, es indiferente, mientras pinchen los positivos está bien. Ahí ustedes pueden ver, ningún cable cortado, ningún cable intervenido, y acá se conectó al positivo y negativo de la batería. Acá dejé la centralita, ahí dejé la sirena. Estoy teniendo el problema que siempre hay en todas las motos pequeñas de dónde dejar la sirena, pero bueno, ahí lo resolveremos y veremos dónde se deja. Voy a hacer la prueba con la alarma, pero no acá porque mi perro se asusta con el ruido de la alarma, suena bastante fuerte. Bueno, y aquí el resultado final. Se encendieron las luces. Vamos a probar la alarma misma, dejar esperar unos segundos.